Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Kumar Paredes y el día de hoy nos vamos a divertir. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar a preparar unos apanados crocantes por fuera, jugosos por dentro. Y tengo tres aliados. Vamos a hacer una variedad. Ya vamos a acompañarlo con papas fritas, con unas cremitas. Y esto no tiene pierde, porque le gusta tanto a los pequeños como a los más grandes. Así que, ¿me acompañas? ¡Vamos! El día de hoy vamos a preparar unas alitas. Ya las tengo las alitas acá cortadas. Lo que voy a hacer es hacerle unos piquetes. Plim, 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 para que entre el aderezo. Y ahora tengo las pechugas de pollo, que las voy a cortar como unos fingers, unos deditos de pollo. Ahí está, fingers. Ahí está. Ahí está. Mirá, eso, qué bonito. El día de hoy voy a usar esta mezcla lista para apanar picante. Esta van a hacer con las alitas. Voy a hacer unos fingers y voy a usar esta, que es un apanado listo para usar las pechuguitas. Voy a usarlas acá para que sea crocante. Voy a batir tres huevos. Batimos tres huevos. Voy a poner las alitas. Tararán. Voy a darle vuelta a esto. La voy a dejar un toque antes de pasar a usar esta mezcla para apanar picante. Y lo vamos a poner acá. Ah, mira el colorcito. Mira, rosadito. Dice picante. Voy a probar el punto de sal. Pica. Tiene sal, tiene picante, tiene sabor. Entonces, lo que voy a hacer acá es pasar estas salitas acá, en esta mezcla para apanar. Ahí está, mira. Y en nuestra preparación acá le damos vuelta. Promete, ¿ah? ¿Eh? Ahora vámonos con nuestro aplanado clásico. Entonces ponemos las tiras de pollo al huevo igualito. Esta es la ventaja, acá no tienes, es más práctico, es más fácil. Lo revuelves todo acá. Listo, acá tenemos la mezcla lista para apanar, apanado clásico. La otra probé el punto de ají, de sal. Vamos a ver si esta también ya viene lista. A ver. Se siente el ajo. Salsita, buenísimo. Nuestros pollitos entran acá en esta base. Pero este es el apanado clásico que viene con pan molido. Estamos haciendo tres versiones. Y acá empezamos a darle vuelta. Que absorba bien, que se pegue bien el aderezo, que tiene todo el sabor, tiene sal, ajo, comino, pimienta, el pan rallado, tiene sazonador, tiene todo. Y lo dejamos ahí, un toque. Ahora nos toca la versión crocante. Listo. Ponemos igualito los pollos, los huevos que hemos batido. Acá está. Se embadurnen con el huevo. Ahí está. Emana un aroma de que ya está preparado. Así que ya tiene sal y todos sus recutecus. Lo echamos acá. Nuestro pollo se integra. ¡Yuhu! Eso. Ya me siento crocante, dice el pollo. Ponemos todos los pollos. Ahí está. Eso. Una de las cosas que tienes que hacer cuando vas a apanar algo como esto es agarrarlos así con tus dos manos y presionarlo para que el condimento, la harina esta que trae, esta mezcla lista, se pegue al pollo y al momento que lo frías quede sabroso. Lo dejamos reposar. Ahí está, mira. Listo. Ahora nos vamos al aceite. Tun, 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 tun. La primera mezcla que hicimos fueron nuestras alitas súper picantes. Y estas van a entrar primero a freírse. Listo, las sacudes el exceso de harina. Plim, plim, plim. ¡Eso! Yo lo hago así porque tengo experiencia. Pero tú, que no tienes experiencia, agarras una pinza, no lo tiras. No, ¡guau! ¿Por qué? Porque te puedes quemar. Generalmente haces que se deslice como por un tobogán de acá. Abundante aceite. Ahí está. Listo. Más o menos unos
10 minutos. Ponemos con cuidado. Están crocantitas. Listo. Nuestra segunda preparación. Las crocantes. Ay, ay, ay. Tienen buena pinta. Pechugas crocantes. Ahí. Que escurran acá. Y ponemos las de apanado clásico. Eso. 3 minutos más. Estas sí, las frituras tienen que estar 5 sentidos. Porque un descuido y chao. Cuando esté friendo, aleja a los niños. Que no estén corriendo por la cocina. Dejamos acá escurrir y enfriar. No va a faltar plato, gente, ¿eh? Vamos a tener que servir. Ahí está. Listo. Tengo unas papitas fritas. Voy a poner unas salitas picantes por aquí. Vamos a poner los finger crocantes. Está con todas las cremas, las clásicas. Hay para todos los gustos, ¿ah? No, a mí no me gusta picante. Listo. Come crocante. No, no me gusta crocante. Listo. Come las tradicionales. Entonces, ¿qué te gusta, oye? Ahí estamos. Muero por probar una picante. Habla. ¡Ya estamos! ¡Oh! Quedaron buenísimos. Quiero saber qué tan picante están las alitas, porque el aderezo estaba bien, bien spicy. A ver. No le eché más sal, no le eché nada de aderezo. Lo único que hice fue batir el huevo, ponerlo en esta mezcla para apanar picante y quedó en su punto exacto de sal. Quedó crocante por fuera, jugoso por dentro. Buenísima. Muy buena. A ver, y eso que lo he probado sin salsa. ¿Puedo probar todas? Esta es la crocante. Importante que la pechuga normalmente a veces se seca. Vamos a ver cómo ha quedado esta. Crocante. Y con su salsita. Esta es la mezcla para apanar crocante. Buenísima. Y este es el apanado clásico. Vamos a ver cómo está. Este es como una milanesa. No necesitan sal, no necesitan que le pongas comino y pimienta. Nada. El pollo, huevo y la mezcla para apanar. La que tú quieras. La picante, la crocante o la clásica. Hay para todos los gustos. Así que, gente, a disfrutar. Nos vemos. Chau.